justamente a raíz de uno de los capítulos de este libro, el MAS pide que se investigue a los militares que podrían haber disparado contra el avión que trasladaba a Evo Morales en noviembre de 2019. Y yo creo que esas revelaciones es un magnicidio que han querido hacer contra nuestro hermano expresidente Evo Morales. Aquellos malos militares tienen que ser investigados y responder ante la justicia boliviana. Hoy ha salido a la luz y se tienen que investigar todas esas situaciones. Lanzar un misil en pleno aire y darle 30 minutos de espera para que pueda desaparecer, por favor. Esta es la denuncia del MAS que pide la investigación por parte de la justicia sobre el día 10 de noviembre del 2019, cuando Evo Morales salió del país. La revelación está contenida en un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, publicada en el libro del presidente Manuel López Obrador, en el que da cuenta que un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que formó parte de la tripulación del avión que aterrizó en el Chapare, reveló la sospecha del disparo de un proyectil que tuvo que esquivar para evitar el impacto. La oposición ha restado credibilidad a este informe. Seguro vivimos en Afganistán, pues, que en Bolivia nos lanzan misiles, digamos, o sea, por favor. Es un relato que cae por sí mismo, no creo que amerite que demos mayor explicación.